Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family. Y una semana más os traigo mi compra semanal de esta semana, que por cierto llevo algunas cositas que son novedad. Así que vamos al lío. Como siempre, empiezo por los congelados, los guardo y ya continuamos con el resto de bolsas. Esta semana de congelados, mirad, esto es una novedad, pero para mí, ¿vale? No es una novedad de Mercadona. Ya hace una o dos compras atrás lo tuve en la mano y me lo dejé en el último momento porque ya llevaba demasiados congelados, no me cabían en el congelador y dije, va, la semana siguiente. Y justo, como tenemos telepatía, vosotras y yo, muchas de vosotras me lo habéis recomendado, me habéis dicho, Estefanía, tienes que probar la tempura de... O sea, las verduras estas en tempura, porque están riquísimas. Así que esta semana me las he traído para casa porque estoy deseando probarlas. Al igual que la mayoría de los congelados que yo compro de este tipo, se puede hacer tanto fritos como al horno. Y como siempre sabéis, yo siempre opto por hacerlas al horno. Así que seguramente esta noche las haga y ya os contaré a ver qué tal. Luego, como ya es tradición en cada una de mis compras, una bolsita de estas de fritura de pescado. Que la mayoría de vosotras, la gran mayoría de vosotras que lo habéis probado, me decís que os gusta, que os encanta y tal. Pero luego hay un pequeño porcentaje por ahí que me habéis dicho que a vosotras no os gusta, que os gusta más el preparado, la otra bolsa que viene de preparado para hacer paellas, fideuás y todo eso. ¿Qué ocurre? A mí esa otra bolsa no me gusta porque tiene muchos tropezones, es decir, muchas cáscaras, las gambas con piel, los hilitos. Me da mucho coraje encontrarme todas esas cosas luego en la sopa de pescado y todo eso. Por eso yo prefiero esta bolsa, porque esta bolsa es todo comestible. Entonces, o bien lo compras por separado, pero te sale más caro, o bien opto por esta bolsa, porque ya os digo, la otra no me gusta. Además que es mucho peso, porque a lo mejor son 400 gramos de bolsa, pero luego realmente de chicha son 100 gramos, porque como lleva cáscaras y tanta cosa, a mí no me gusta. Luego, una bolsita de filetes de merluza, porque últimamente estoy haciéndole tanto para nosotros como para la niña, estoy usando filetes. Ya sabéis que yo a la niña le compraba los lomos de merluza porque llevan menos espinas. Pero bueno, últimamente le estoy haciendo filetes, eso sí, pues con cuidado se la desmenuzo para, si tiene alguna espina, quitársela. Pero sí que es verdad que está como más jugosito el filete que lo que es el taquito que yo compraba, ¿vale? Esto está como más jugosito, entonces creo, me da la sensación que se lo come mejor. Y luego, por último, de congelados y caprichito de esta semana, porque ya viene el calorcito, ya empieza a apetecer estas cosas, hemos comprado estos conos de nata y chocolate, ¿vale? Bueno, sabor a nata. Y luego tiene pues el pequeño recubrimiento ese de chocolate. La verdad es que, os voy a ser sinceras, ya hay alguien, tengo alguna ratita por casa que ya se ha comido uno después de comer. Así que, pero bueno, la verdad es que no me ha dicho si estaba bueno o malo, no. Creo que se lo ha comido tan deprisa que no le ha dado tiempo ni a degustarlo. Pero bueno, ya os contaré qué tal también. Nada, chicas, voy a guardar estas cuatro cositas y ya continuamos con lo demás. Ya estoy aquí de nueva, voy a acercarme todas las bolsas para tenerlas más a mano, ¿vale? Mira, esta semana de carne he comprado esto. A ver, voy a enseñar la carne. Bueno, he comprado medio pollo, simplemente medio porque quería comprarlo así ya trofeado para la paella de mañana, ¿vale? Y he comprado medio porque tengo muchísimo pollo, muchísimo, tengo como dos pollos enteros en el congelador troceados por partes. Lo que pasa que para la paella no me gusta usar carne congelada, aunque la descongele antes, luego a la hora de cocinar la paella suelta como mucho caldo y no me gusta nada. Entonces, como tenemos pensado hacer paella mañana, pues he cogido simplemente medio. Mirad, esto sí que es una novedad, tanto para mí como al menos en mi Mercadona. No sé si en vuestro Mercadona lo tendrían de antes, pero en el mío es una novedad. Y la verdad es que me ha apetecido probarlo. Mirad, pone delicias de fiambre y están hechos de pollo y queso. Son como triángulos que vienen empanados y en su interior se supone que llevan pollo y queso. No sé cómo será, no sé si llevará
como pechuga y en interior queso. No tengo ni idea, cuando lo pruebe os contaré. Pero bueno, si lo habéis probado, ya sabéis, escribirme a ver qué tal, si me van a gustar o no. Yo creo que sí, estas cosas a mí me gustan. Además, a la niña pienso que le van a gustar también, a veremos. Luego he comprado una bandejita de estas de mini hamburguesas de pollo, sobre todo para la niña, pensando en ella sobre todo. Ya sabéis que yo de normal las hago yo, pero siempre me gusta tener alguna bandejita de estas en el congelador, porque así las congelo de dos en dos. Y pues una noche de estas que no sabéis qué prepararle a la niña para cenar o lo que sea, pues descongelo un par de hamburguesitas, le hago un poquito de verdura o lo que sea y tengo la cena lista. Y así también cambio un poco de sabores, porque también si las hago yo siempre, pues está como acostumbrada a mi sabor y llega un momento que las tiene aborrecidas. Entonces también pues eso, que me gusta tener una bandejita de esas por sí. Luego ya sabéis que dos bolsitas de estas de queso rallado mozzarella. Luego he cogido, bueno, esto lo ha cogido Juan, en verdad, una cuña de queso, que esta semana por lo visto ha optado por el queso tierno, ¿vale? Una bola entera que trae 1,3 kilos. Normalmente ya llevábamos un montón de semanas que estábamos comprando queso curado, pero esta semana se ve que le ha apetecido el queso tierno. Luego esto también lo ha cogido Juan, porque a mí esto sí que no me gusta, es flan de vainilla, ¿vale? A mí la verdad es que los flanes me gusta el flan de huevo, el de vainilla no me hace mucha gracia, pero el de huevo sí, eso lo he cogido para él. Luego un pack de estos de yogures naturales, sin azúcar, y luego otro pack de yogures con azúcar, azucarados. A ver, ¿qué más cositas? Luego, de fiambre he cogido, bueno, eso, el queso y simplemente un paquetito de jamón york. Luego, pan bimbo de este, que se me ha deformado todo. Formato familiar de 100% integral, que ya sabéis que es el que usamos en casa porque a mí me gusta más que el normal. Luego este otro, porque a la niña ahora se ha viciado a esto, le encanta, que son los bocaditos estos de mini hamburguesas, pues a ella le encanta, se los come así, tal cual, a mordiscos o incluso para merendar o para cenar alguna noche, pues se los corto por la mitad, le pongo jamón york y queso, lo que sea, y le gusta, se me cae la bolsa, y le gusta un montón, no sé, le gusta. Se ve que los ve así pequeñitos y tal y le hace gracia. Entonces, pues bueno. Luego, he comprado un pimiento rojo, ¿vale? Solo he comprado uno porque vuelve a estar por las nubes el pimiento rojo. Una bolsita de alcachofas, que he cogido como 4 o 5 alcachofas. Que ya sabéis que la única que come alcachofas soy yo. Entonces, para mí sobra. Un nabo. Luego hemos cogido cervezas, que por cierto las noto mojadas, o sea, alguna se ha reventado seguramente. Sí, está mojada. No sé. Bueno, cervezas de estas que hemos cogido, que se me van a caer. 6 cervezas de estas de bote, vamos, de lata. Y luego una parte que quería probar Juan, que es de la misma marca, pero suave. Que bueno, que la quería probar él, a ver eso de suave, ¿qué significa? Mucho, 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 mucho pan, ya veis, mucho pan. 1, 2 y 3, porque así ya tengo pan para toda la semana y no tengo que ir al súper para nada. Porque ya sabéis que vas al supermercado a por una barra de pan y te gastas mínimo 20 euros. Porque empiezas, ah, mira, me hace falta esto, me hace falta esto, me hace falta esto, y sales con 20 euros menos. Entonces yo compro pan para toda la semana y así me obligo a no ir al supermercado. Luego he comprado galletas, de estas galletas María. Un paquete de papas,
dos paquetes, pero esto no lo tengo aquí, se ve que los tiene la niña por ahí escondido. De gusanitos, como no, ya lo sabéis, y no uno, sino dos bolsas de gusanitos, porque luego hemos cogido un calabacín. Un calabacín que me apetece, hace mucho tiempo que no como tortilla de calabacín y cebolla y me apetece mucho también. Luego una bolsita de pimientos verdes, de estos para freír, porque bueno, también es algo que me gusta tener en la nevera. Y esperar porque ya no tengo más bolsas. Ah, están aquí. Yo digo, si yo he comprado más cosas. Yo digo, verás cómo nos hemos dejado una bolsa en el coche, pero no estaba aquí. Luego, un saco de patatas, ¿vale? Un saquito de 5 kilos de patatas. Que repito, ya sé que soy muy repetitiva, pero me parece que están carísimas. A mí me parecen carísimas las patatas. Y es que me parecen carísimas. O sea, ¿qué quieres que os diga? Me parecen muy caras. Porque a casi, no sé, creo que están a casi 5 euros, o sea, a euro el kilo. No sé, y es que un kilo son 3 patatas, en verdad. Pero bueno. Luego una bolsita de puerros para hacer caldito, porque como ya os he dicho antes, tengo mucho pollo congelado, porque me gusta mucho el sabor que le da al caldito de pollo que le da el puerro, me gusta mucho. Luego, claro, es que yo aquí tenía una super bolsa de cosas que casi me dejo sin enseñar. 2 kilos de arroz, ¿vale? De arroz redondo este. He comprado dos, porque uno de ellos ya básicamente lo gastamos mañana para la paella y me quedo yo sin arroz para el resto de semana. 2 latas de Coca-Cola, simplemente, pues bueno, para tener en la nevera. Porque ya sabéis que yo no consumo esto nunca. Pues justamente la semana pasada hubo un día que me moría yo por una Coca-Cola fresquita, no sé, me dio ese antojo y me moría por la Coca-Cola. En cuanto yo, vamos, es que yo no me tomo... Puedo aseguraros que yo me tomaré al cabo del año como 2-3 refrescos, como mucho. Es que a mí no me llaman estas cosas. Pues oye, ese día me tenía yo una ansia por una Coca-Cola fresquita, que hubiese pagado 50 euros por la Coca-Cola y no tenía. Así que he dicho, tengo que tener mínimo un básico en la nevera. Luego una bolsita de maíz de este para hacer palomitas. Mirad, esta semana le he cogido quesitos a la niña, pero se los he cogido light, ¿vale? Yo no los he probado nunca, ni siquiera me había fijado que estaban los light. Yo siempre le compro los otros quesitos, los normales, y le chiflan, o sea, es que le encantan, no tiene fondo, se comería uno detrás de otro. Y he estado comparando ingredientes, porque a veces ya sabéis que estas cosas, que es igual que las cosas que no llevan azúcar y todo eso, vale, no llevan azúcar, pero llevan un montón de edulcorantes, un montón de porquería, que al final es preferible comerte de azúcar que comerte toda esa porquería. Pues con lo del light pasa un poco lo mismo. A veces hay productos que te ponen light y tú dices, ah, mira, pues si este es más sano, me lo llevo. Pero luego comparas ingredientes y dices, guau, sé que al final vale la pena que me coma el normal que el light, que lleva muchísima más porquería. Pero en este caso sí que he estado comparando, a ver, yo no soy muy entendida de estas cosas, pero he estado comparando ingredientes y sí que parece que tiene muchísima menos grasa y todo esto el light. Así que voy a probar el light, a ver si ella los nota, porque tiene un paladar muy exquisito, ¿eh? Ya dije en tiempo atrás que se los compré, no sé si del Lidl o del Aldi, y lo notó enseguida, no los quiso. En el momento que lo probó dijo, no, este a mí no me gusta. Así que no sé, a ver qué tal. Luego, una bolsita de manzanas, que está Girona. Mira, vienen de Girona, ¿no? Bueno, pues es una bolsita de manzanas. Una bolsa de... zanahoria, que no me salía la palabra. Y una malla de estas de tomates, que ahora me lo clasificaré todo en la nevera, bien clasificado, bien ordenado y listo. Y ya por último, que ya llevo mucho tiempo sin comprar esto, no os quejaréis. un cartón de leche de esto, o sea, una cajita de leche entera de 6 cartones y otra de leche desnatada 0% materia grasa, que es la que uso yo.
Ya sabéis que yo uso la desnatada, Juan y la niña usan la entera, porque Juan le pones un vaso de leche desnatada y dice que eso es agua, que no sabe a nada. A mí precisamente me gusta por eso, porque no sabe, no tiene un sabor muy fuerte de leche, que es lo que a mí no me gusta de la leche. En fin, chicas, que hasta aquí la compra de hoy, que espero que os haya gustado. De ser así, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y nada, que nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!